Noches de Leyenda presenta El Aljibe, una extraordinaria leyenda de amor, drama y tragedia. El Museo de la Familia Dominicana se encuentra ubicado en la Casa de Tostado, en la calle Padre Villini, esquina Arzobispo Meriño, Ciudad Colonial. El museo tiene la más importante colección de artes decorativas que representa los estilos de vida de la familia dominicana en el siglo XIX. Una noche para una leyenda. El camino a la historia se teje por acontecimiento cotidiano, pero sin par. En cualquier lugar cercano, lejano el corazón, aparecen las flechas bendecidas de Cupido para quebrar la distancia y hacerle crecer las alas al amor. Pero el amor, nacido de manera sorprendida, también nos lleva a los ojos de la tragedia en sus alas. Hay amores que nacen para nunca crecer. Hay cariños que nacen con muros, desde el primer momento, antes de la primera huella. Y cualquier historia escrita, desde el simple hecho de lo inexplicable, muy bien puede rodar de boca en boca y convertirse en leyenda. Para complementar lo que tenemos como colección permanente en el museo, realizamos diferentes actividades. Aquí se realizan exposiciones temporales, pero además de estas exposiciones, el museo está trabajando en un programa enfocado a rescatar las tradiciones de la familia dominicana. Hemos realizado diversas actividades que logran un acercamiento de las personas con lo que es su esencia. Dentro de ese proyecto de rescate tenemos Noches de Leyenda, que ha sido una actividad que se ha presentado durante un año, el último martes de cada mes. Noches de Leyenda tiene la intención de dar a conocer leyendas de la ciudad colonial. Estableciendo mis fantasías con otras fantasías. Las calles de Santo Domingo están llenas de intrigas. ¿Qué novedad tenemos, amigo mío? Un montón de posibles y nuevos pretendientes. ¡Que vivan las cartas de amor y el romanticismo! ¿Qué haremos con ellas? Leerlas, ¿qué más? Pues que vivan las cartas de amor y el romanticismo. Tal vez en ellas se encuentre mi príncipe azul. Todo parte de las informaciones que nos dio la directora del museo, Eva Camilo. Ella nos hablaba de que la leyenda contaba la historia de una doncella que se enamora del sirviente y que entonces su amor se ve frustrado por el padre, que al sirviente saberlo, que el padre lo anda buscando, entonces él, para salvar a la doncella, toma todas las cartas de amor que le había escrito y se tira al pozo. Esos defraudadores de doncellas, no los quiero por aquí. ¿Cuántas veces te he dicho que los hombres solo buscan una cosa? Tienes que madurar, niña. Tienes que madurar. Pero hay dos versiones. Hay una que dice que él, de tanto tiempo en el pozo, muere ahogado y que las cartas suben y flotan. Pero hay otra que dice también que el papá de la muchacha le entró a tiros en el pozo y lo acribilló. Noches de Leyenda se ha presentado siempre de una manera diferente, a través de videos, representaciones teatrales, musicales, tertulias, conferencias, pero en esta ocasión tenemos nuestro aniversario. Para nuestro aniversario hemos decidido presentar El Aljibe, que es una leyenda que precisamente ocurrió aquí en la Casa de Tostado. El mayor atractivo de esta presentación va a ser que vamos a tener esta obra en el mismo escenario donde, según cuenta la leyenda, ocurrieron los hechos. El Aljibe es una leyenda de drama, amor y tragedia, y nos sentimos muy orgullosos de poder celebrar nuestro aniversario con una leyenda como esta, que además ha sido muy popular entre todos los residentes de aquí de la ciudad colonial. Lo más difícil, digo yo, dentro de lo que es el concepto de un trabajo, es tú dar con lo esencial de la leyenda. Es decir, a veces uno se enfrasca y escribe algunas cosas, pero suelen no funcionar si no van con lo que, no solamente con la leyenda que tenemos, sino la leyenda que nosotros queremos contar. Eso es lo más rápido que pueda, que tu hora final ha llegado. Que se pudra tu espíritu en el infierno maldacido. ¿Dónde estás? Justo tú, al que he dado albergue y alimento en esta casa. Quiero tocar lo más hermoso de mi vida, pero ha de pagar por precio tu vida, por lo que se puede llamar como tal. Ese es el precio de tu descaro. ¡La muerte! Vete con nosotros, que como tú, que no encuentres un descanso ni la muerte. ¡La muerte! ¡Fuera! ¡No! ¡No!
corazón en tus manos. Lo que queda de él. Lo que ha quedado. En Noches de Leyenda continúa avanzando en sus diferentes etapas y el Museo de la Familia a la vez va a seguir trabajando en actividades que promuevan y que rescaten las tradiciones dominicanas.